Ponemos a disposición de las cordobesas y de los cordobeses, porque me gustaría resaltar que esta formación de promotoras y promotores para la igualdad de oportunidades se destina tanto a hombres como a mujeres en situación de desempleo, que tengan la oportunidad de formarse en materia de promoción de la igualdad puesto que creemos que es importante la implicación de los varones, de los varones también en, esta, en este sentido y por lo tanto no hemos querido eh, que sea solamente un curso para mujeres, sino que fuera para toda aquella persona que estuviera interesada en realizar este tipo de, de formación. La diferencia que podemos encontrar en esta formación técnica con respecto de otras que pueden dar otras... Eh, administraciones eh, públicas eh, consiste en que nos acercamos directamente a los municipios para realizar esas 120 horas eh, teóricas y nos acercamos a esas personas desempleadas en el norte, en la localidad de Pozo Blanco y en el sur, en la localidad de Montilla.